En el transcurso de mi vida, ser ambicioso pasó de ser una falla a ser una aspiración. Cuando nosotros éramos niños, ser si un tipo ambicioso era, un, era malo, sí. y ahora es bueno. Eso pasó en la vida de nosotros, y eso, sí. y eso es todo un impacto directo de, 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 del, del capitalismo tardío, del capitalismo excesivo. Porque yo no tengo nada en contra de, 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 de digamos que los fundamentos del capitalismo, pero sí del capitalismo excesivo que estamos viviendo ahora. Eh, y yo veo gente con tanto dinero que siguen viviendo una vida miserable, porque no saben cuán, cuándo es suficiente ni cuánto es suficiente. Si comprendes o quieres comprender el valor del silencio, de la soledad, de viajar y de estar, de entender cómo funciona el mundo, pues debes escuchar este episodio. Yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast, Jorge Chalhub Podcast, pues así se llama. Y hoy tengo una conversación con un, un invitado que regresa al podcast. Una persona con quien yo disfruté muchísimo conversar la primera vez que nos conocimos, porque nos conocimos prácticamente durante esa conversación. Y hoy vuelve. Estoy hablando de Mario Dávalos, el fundador de Capital, una agencia publicitaria aquí en República Dominicana. Pero Mario también es pintor, hace, es fotógrafo. Yo no sé si él se describe como fotógrafo, no se lo pregunté. Y es escritor. Hablamos de sus expediciones a Alaska, de dónde vienen estas expediciones que no solamente han sido Alaska, sino otras partes del mundo. Hablamos un poquito de cómo funciona la ciudad donde habitamos y de cuestiones filosóficas. Eh, yo disfruto muchísimo conversar con Mario y espero que ustedes también disfruten esta conversación y la encuentren. Y encuentren contenido valioso en ella. Pueden seguir a Mario Dávalos en. Eh, Asimismo sí se escribe. Déjame buscar eh, el usuario de Mario. Se escribe Mario Dávalos guión bajo en Instagram. Y a mí me pueden seguir en arroba Jorge Chalhub. Nada. Disfruten esta conversación con Mario Dávalos. Esto es un one man show prácticamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Qué bien. bueno, viejo. Qué bueno. Sobreviviendo a, a nuestra jungla. Mira, que en el shock cultural, cada vez que yo regreso de ese monte, y, sí, y, ve, y me, me, sobre todo en la, la calle, yo tengo un tema con Santo Domingo, o sea, una ciudad demasiado agresiva. Yo estaba. Bueno, yo, te, te, nos llamamos, te llamé para terminar de, de coordinar la segunda vez que vinieras. En medio de algo, yo no sé si era que tú ibas saliendo de la ciudad no, o no, qué. Un desastre. Bien. Trata de acercarte esto un poquito. Un, un desastre. Yo iba a pasar sí. Acomoda eso como tú quieras, hubo, como te sientas, Hubo más cómodo, un accidente porque, ¿sí? en, la, en la carretera y entonces eh, no nos sacaron por un, por un desvío y nos metieron en el carril. Con el, el otro carril, sí. ¿verdad? ¿verdad? Sí. Que es, vienen tres carriles, creo que venían. ¿verdad? Entonces nos dijeron, bueno, pues, vámonos por un carril. Claro. Cogimos todos los carriles, todo el mundo, los camiones, la, o sea, es una locura, de verdad. El, el tema de la del deber cívico, esa materia todavía aquí no la han impartido. A que la daban y la quitaron de la, del currículo. No, so, no me sorprende. Yo, yo recuerdo que la di como en sexto, o como entre sexto y, y octavo de primaria. Y en bachiller no, no la tenía. Pero hoy yo pensé en. No recuerdo por. No sé por qué. Como que hice esa reflexión. Pero yo sé que yo iba aquí en la Francisco Pras Ramírez. Uh -huh. Que se, a partir de un punto se hace una vía. Evidentemente. Eh, o, por, o lamentablemente. No impo no le hay mucha gente a la que no le importa y viene en vía uh -huh. contraria, pero ese no es el tema. El tema es que, hora pico, hora en la que todo el mundo está saliendo a dejar a sus hijos en el colegio o camino al trabajo, siete y media, siete y cuarenta, hay un tipo que se parquea mal parado eh, en un lado, en una calle que es de dos vías y no y, y, <laughs> y, y y, y hay dos carriles, literalmente. No, no Entonces, que... Yo, yo lo, lo único que me hacerte a pesar fue si este señor le pasara po porque todo es un principio de nosotros pensa nada más en nosotros claro porque si él está. piensa si él piensa y dice eh, conchole, pero yo creo que aquí yo estoy estorbando demasiado ¿Y voy a entorpecer demasiado el tránsito sí. no no yo siempre he dicho eso que aquí o sea todos los comportamientos humanos navegan o transitan digamos por el deber por la conveniencia o por el placer sí. Pero aquí el deber no lo conocemos, aquí transitamos solamente en la conveniencia y el placer. Eh, y tú lo ves en todos los lados, en todos los segmentos, en todas las clases sociales. O sea, al final, eh, ese es un gran problema que cuando llega al poder, llega al poder político, se amplifica. Sí. Por eso yo siempre he dicho, aquí no necesitamos mejores políticos. Eso no es verdad, eso es un cuento, es, es la manera de nosotros despegarnos del problema. Aquí necesitamos mejores ciudadanos. Exacto. Porque los políticos todos son ciudadanos primero, o sea, su condición cívica precede a su a su estatus laboral, digamos Exacto. como empleado público. Pero nada. Que que eso, o sea, eso es ese es, es mejor ciudadano y de, de lo del político es hay hay pasando cosas con eso, hay una que mi abuelo dijo reciente en un episodio que grabamos. Primero que hay un que, que pudiéramos pensar en eso, que hay un, un tema sistemático de, de, de decir que el, la política y los políticos son malos, para que el, quienes venimos, las generaciones que venimos subiendo, nos desinteresemos y a través de la política es que se consiguen muchos cambios. Y lo otro es que. Coño, bueno, perdí el hilo de lo que estaba diciendo de, y era, era sobre eso mismo que tú estabas diciendo del, pero, del, 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 pero a mí, a, de lo a, que a, antecede a ser, a, 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 a mí lo que, lo que me parece con ese tema es que el dominicano o sea, nosotros los, los dominicanos incluyéndome de todos parte de la cultura es el rol que hemos asumido es el rol de víctima eh, o sea, si tú analizas cualquier narrativa ya sea una película, ya sea una cultura ya sea en lo que tú quieras tú tienes tres roles que se repiten que son sí. víctima, villano y, y héroe nosotros hemos asumido siempre el rol de víctima. Yo creo mi hipótesis es que históricamente hemos vivido en un país donde efectivamente dictadores por mucho tiempo. Aquí se puede decir que la democracia en realidad empezó en el 96. Sí. Eh, histórica, o sea, históricamente tú puedes decir que no, que fue antes, pero vamos a decir que en la realidad empezó en el 96. Toda esta vida fue bajo régimen autoritario. Y yo creo que el régimen autoritario lo que termina haciendo es que infantiliza al ciudadano. Te trata como un niño. Sí. O sea, tú no tienes ningún derecho, usted se calla la boca, yo soy el papá. Entonces, eso termina, esa, ese infantilismo termina siendo donde nosotros vemos nuestro rol como la víctima. Y desde la víctima la única participación es el reclamo, es la queja, sí. es, es el pedir, no es el participar de igual a igual. Y entonces por eso yo creo que de ahí surge ese tema de que los políticos, que es una cosa como que vemos como distante, sí. como si no tuviera que ver con nosotros. Como si no fueran parte de nosotros. Ajá. Como que, que nosotros no solamente salen de nosotros, sino que nosotros lo elegimos y nosotros simplemente... Y, y lo que pasa es que al final hay... hay político bueno o malo depende de, de tu preferencia personal. Sí. Porque la corrupción no es un problema político. De hecho, la mayor corrupción de este país... La mayor manifestación de la corrupción no es la política, es el tránsito. Sí. El tránsito es la manifestación de la corrupción más grande que hay en este país y ahí vivimos todos los días, todos nosotros. Sí, 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 lo, lo otro ya lo recordé, lo otro era que es un tema también de, de ser víctima, pero lo, lo conecto con lo de víctima, pero delegar la responsabilidad. De no es mi problema no, que lo resuelva otra gente. Yo llego hasta ahí y de ahí para adelante que, pero es de nuevo, o sea, la... la ese residuo de un de, 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 de régimen autoritario, lo que termina diciendo es eso, es que te, cuando te infantiliza también te remueve el deber. Claro. O sea, lo, los niños no tienen deber, digamos, en la vida familiar, ¿verdad? Entonces el ciudadano infantil no tiene deber en la vida pública. Eh, y además no tenemos pensamiento crítico. Eh, es, es, es desgastante y yo creo que al final lo que me, lo que me causa un poquito más de, de ansiedad todavía... Es que desde la autoridad, ni el gobierno actual, ni el anterior, ni el anterior a ese, ni ningún otro, o sea, ha abordado el problema desde de ese punto, el problema cultural. Yo decía el otro día en un, en, un, en un tema de Instagram: digo, imagínate tú, hipotéticamente, que tú cojas los 3 millones de habitantes dominicanos de Santo Domingo y lo monte en un barco y te lo lleve para pa Burundi y traiga 300, eh, 3 millones de suizos y lo, lo ponga bien en República Dominicana. ¿Cuáles problemas desaparecerían con esos 3 millones de suizos reemplazando 3 millones de dominicanos? O tres millones de alemanes, whatever. Eh, esos problemas que desaparecerían, que pudiéramos listarlos, eh, son problemas todos de origen Pudiera, cultural. Pudiéramos durar el episodio completo listándolos. <laughs> Entonces, como son problemas culturales todos, que se reemplazan, no son problemas de infraestructura, no son problemas financieros, no son problemas ni siquiera, son problemas puramente culturales. Y esos problemas no los podemos solucionar con soluciones de infraestructura o, de, o sea, aquí no se trata del PIB. Aquí no se trata de todo eso, por supuesto que es importante, pero el tema cultural no lo hemos resuelto. Y la, 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 las autoridades, por, yo creo que por un exceso de, de pragmatismo, entienden como que no, 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 eso, eso es teoría, eso, sí. eso no tiene que ver, eso es teoría. Pero ahí, así que vivimos en ese país. Sí, 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 qué vaina. Eh, tú, tú dijiste de reconectar de vuelta con, con el caos, porque tú estuviste <laughs> recientemente eh, en uno de tus... De tus yo, es que yo no sé... Peregrinaje-expedición. Peregrinaje <laughs> expedición exacto. <laughs> Perfecto. Uno de tus peregrinajes-expedición en Alaska. Eh, ¿Cuántas cuánta expediciones ya tú hay? ¿En Alaska o en general? En general. Eh, y dime cuáles son los lugares. Ok, en general... Bueno, dentro, o sea, con esa intención, porque viaje sí, es sí, una expedición. Con esa tal de... En este año se cumplen 10 años de expediciones de esa naturaleza. Y yo me atrevo a decir que debo andar por 20, 22, entre 20 y 25, digamos, así a, a ojo de buen cubero. Eh, 20 y 25 en esos 10 años. Okay. De las cuales el 50% han sido en Alaska. El 50% ansiedad. Y las otras siglos tuve en la Amazona Ecuatoriana. Tuve en seis países en África, en dos expediciones diferentes. Okay. En Zimbabue, eh, Namibia, Botswana, Tanzania, Kenia y Sudáfrica. Tuve en el desierto de Nuevo México, viendo la migración de, de los, las grullas y los gansos en, 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 en primavera. Uh -huh. eh, en el Ártico Finlandés también, eh, frontera con Rusia, eh, fotografiando unos búhos y unas lechuzas. Estuve en toda la costa este, digamos, de lo que es Olympic Peninsula, que es de Washington State, okay. que es un, un, un bosque húmedo, un rainforest, un sitio espectacular. Esa fue otra. Eh, ¿Dónde más me falta? Bueno, en Arizona fui también una vez a ver la migración de, lo, de los songbirds, o sea, todos los, 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 los aves pequeñas, las uh -huh. epacerinas. Eh, cuando, cuando tú haces eso, Mario, tú lo haces primero, la primera vez que lo hiciste. Tú decides, tú te vas solo, te vas con amigos. Yo sé que tu familia se queda, o sea, tu familia, tu núcleo familiar más cercano regularmente se, se queda. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces y cómo surge? yo quiero saber si viene de, de, de Loyola, de irte de, de al pico y cosas. No, y eso se te hace no, ahí, no sé. No, no viene de Loyola. Viene por la familia de mi madre. Primero, primero por mi madre. Mi mamá todavía al día de hoy es, es una persona que está en el monte tirando fotos, qué sé yo qué. Mi mamá, yo como el primer hijo, me crió muy en el tema de la naturaleza. Yo creo que mis primeras palabras fueron nombre de hoja, nombre de mariposa. <laughs> O sea, yo tengo muy recuerdos muy lindos y muy vívidos de mi niñez con la naturaleza. Okay. En el campo, recogiendo piedra. Yo de niño transformaba mi casa en un museo, buscaba fósiles, cuacacata, culebra. O sea, siempre me llamó la atención. Pero digamos que en los viajes así, mi abuelo, el papá de mi mamá, que murió hace... En 2007, hace unos años. Bueno, mi abuelo lo que hacía era que nos invitaba a todos los nietos y a uh -huh. todos sus hijos, mi mamá y mis tíos. Nos invitaba a viajar cada dos años. Era unos viajes que íbamos a, qué sé yo, un crucero por, por el Báltico o íbamos a, a Chile. O... Cuando mi abuelo muere, uno de mis tíos, mi tío Juan, se inventa un viaje en el 2011 y dice: Yo voy a invitar a todos mis sobrinos, yo le pago a todos mis sobrinos el viaje y si quieren llevar a alguien más, o sea, un hijo, un esposo, ustedes lo pagan. Bueno, yo me fui con mi hija más grande y fuimos a ese viaje y era un viaje a Alaska. ¿Qué tenía tu hija ahí? Mi hija tenía 13 años. Okay. Fue un viaje a Alaska. Ese viaje a Alaska fue un viaje muy muy rápido, porque era como un día aquí, un día aquí. O sea, un viaje como era fue como un, un Greatest Hits. Sí. Y era todo muy, muy, muy rápido. Y a mí eso, y yo acababa de, de, de entrar mucho en la fotografía. Yo, mi, mi background realmente es en la pintura, o sea que la fotografía era algo todavía nuevo. El caso que que yo, yo, yo dije, mierda, este sitio espectacular. Y yo prometí, o sea que yo iba a volver, y bueno, he vuelto 12 veces después de eso. <laughs> Pero ese fue el primer viaje. así después de ese viaje, bueno, en 2012 estuve en Yellowstone eh, y ya empecé a viajar todos los años. Y sobre todo yo acababa de fundar también una empresa hace pocos años, en el 2006. O sea que también es, eh, había mucho, una, toda una presión y, una, y un nivel de ansiedad que era nuevo para mí y que no está en mi naturaleza. Porque yo soy empresario como por accidente. No, no por diseño, ni por ambición, ni por deseo. Es por puro accidente. Eh, Tiene que explicarme eso. Te lo voy a explicar. Por favor. Eh, eh, sí, es una historia muy interesante. Pero bueno, el caso es que de ahí en adelante yo me di cuenta como el, el beneficio, cómo eso enriquecía mi calidad de vida. Eh, y yo empecé a armar viajes. Entonces, los viajes, obviamente, todo el armar estas expediciones es un proceso, eh, es complejo. Yo de ahí para adelante los viajes lo hago solo. O sea, yo solo uh -huh. quiere decir yo y un guía. Cero grupo, cero amigos, cero familia. Eso, eso, esa, tu, eso fue una conversación en que en fue un tema. Es eso una, fue... En mi, con mi esposa, tú sí. dices. Al principio sí, los primeros años era un tema, pero no era un tema de pleito, era un tema como raro. Como, ¿por qué tú no quieres estar conmigo? O sea, como. Pero yo creo, bueno, es claro, que no estoy convencido porque lo hemos hablado ya, que mi esposa hoy por hoy no solamente valora el bien que eso me hace a mí, sino también el bien que le hace al matrimonio. Porque yo me voy cargando mucho y cuando voy a esos viajes, como que reset otra vez y obviamente lo viaje me hace mucha falta a mi esposa me hace mucha Ajá. falta a mis hijos entonces entonces no, no es un tema no es un tema ya pero yo creo que los primeros años era, era raro nunca a, fue un pleito pero eso era era incómodo a ti te pasa con ese tema de porque que tú estás con un guía me imagino que igual pasas mucho tiempo solo te Todo pasa a, a, yo tengo yo lo he dicho un par de veces ya aquí, lo que, lo que la dichosa me va a decir, ¿cuál es la necesidad de tú seguir repitiéndolo? Pero yo he dicho aquí que una de las cosas que yo más, eh, o que yo extraño, no que yo más extraño, una de las cosas que yo extraño de, de estar soltero o de antes del, del matrimonio es la, la soledad, o sea, poder estar solo. Porque de una forma u otra, el único momento en el que tú realmente descansas, es cuando tú estás solo, que tú como que vas a todos los filtros sociales, tú lo tumbas. Sí, pero por ejemplo, yo no lo extraño eso porque yo lo priorizo. Esa es una de mis prioridades absolutas en la vida. okay Es la soledad. Eh, igual, mi esposa me hace es igual. Porque tú siempre tienes que repetirlo. Pero, pero yo priorizo eso y, y lo protejo de una manera, o sea, muy celosa. Eh, incluso eh, eh, yo, ahora que, por ejemplo, en la jardinería también he descubierto todo un tema muy, muy satisfactorio, pero yo necesito tiempo solo eh, y, y el silencio. De hecho, este último proyecto, que, que esta última expedición, que se, todas los, las expediciones de alguna manera u otra se transforman sí, en algún proyecto, claro. y lo estoy haciendo con una gente, con una, un, unos amigos en Barcelona que se llaman El Dorado, se llama The Witness of Silence, testigos Testigo el silencio. del silencio. Okay. Y es porque para mí el silencio es, primero es un lujo, porque vivimos en la era del ruido. Sí. Entonces el silencio es un lujo, es probablemente el lujo más grande que hay ahora mismo. Y para mí es una necesidad. Solamente yo en el silencio absoluto puedo escucharme a mí mismo. Si yo no estoy en el silencio, yo oigo un montón de ruido, un montón de voces y, y puedo ser muy productivo, pero no estoy en plenitud. Okay. Será, mira, escuchándote decir eso, me pongo a pensar que será por eso que muchas veces, yo iba a decir nos pasa, a mí me pasa que yo me acuesto, o se apago televisión, apago todo, o de, o cierro un libro o, o la Kindle, lo que sea, y en el momento en el que la casa está apagada, que ya está todo apagado, que yo estoy solo, que cierro los ojos, el cerebro empieza a hablarme y empiezo como que a, a, a empezar a crear o a o amortificarme con cualquier sí. cosa, como que ahí es que empiezo a escucharme. Es el tema, mira, el tema del silencio es tan, pero tan, pero tan importante, que por ejemplo ahora, la pandemia, que yo duramos, o sea, ya yo estoy en la oficina, pero duramos un sí. año y piquito, un año y dos meses eh, trabajando en la casa, yo me pasaba el día entero con un audífono puesto. Todo el día de que me levantaba, y todavía yo me levanto y me pongo mi audífono. Y no solamente pongo música, yo tengo sonidos de, 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 de no sé, la tormenta, cualquier cosa, pero algo que me aísla un poco de... De afuera, sí. de, de, del ruido afuera. Porque el ruido, tú no necesariamente estás consciente de, del ruido todo el tiempo. Hay un ruido que tú no estás consciente a menos que ponga mucha atención. Pero es un ruido constante. Y es una hiper. Eh, o sea, hay una, una hipersensibilidad que se va creando eh, a estar completamente o constantemente expuesto al tema del ruido. Entonces yo persigo el silencio. Y yo creo que ese es el gran tema mío de Alaska. O sea, son es muchos temas eh, con Alaska que me unen de esa manera. Yo compraré un terreno ahí en algún momento. <laughs> no, 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 yo lo digo en serio, 100%. Yo compraré un terreno eventualmente ahí. Pero, pero para mí yo persigo una de las una de los cuatro o cinco cosas que, que a mí me, es el tema del silencio, sin duda. Qué ápero. Mira, eh, ¿cuáles son...? Antes de caer las cosas de Alaska, yo no quiero que se me olvide. El... ¿Cómo es eso de que tú empresario eres por empresario por accidente? Háblame claro, Mira, explícame. Yo me gradué de Bellas Artes. Uh -huh. Yo estudié arte en Chabón, estudié arte en Parsons, en Nueva York, de ahí me fui a Cuba inmediatamente. O sea, me gradué, qué sé yo, un 21 de mayo del 2001 en, en Nueva York y el 29 estaba en Cuba. Y me fui a Cuba porque mi, familia, mi papá es de Cuba y yo no, no conocía a esa familia. Bueno, me fui para allá y duré un año, casi un año, haciendo cerámica y grabado en Cuba. Okay. Me invitan en ese proceso a la Bienal del Caribe, en República Dominicana, a participar, vengo, yo pintaba, ¿Cómo? pinto todavía, sí. pero era pintura, instalación, Exacto. escultura, cerámica, yo no, hacía bien. de todo. Vengo, eh, estoy aquí, de unos amigos, qué sé yo, qué sé cuántos, y un día en un bar, en Ocho Puertas, me topo con un amigo, con un Papolo. <laughs> Y ah, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué. Y Papolo me dice, no, estoy trabajando. Músico. Como, sí. Papolo sonoro. Papolo sonoro. Ah, ok. Me dice, no, yo estoy trabajando como creativo en una agencia. Yo nunca había oído <laughs> lo que era eso. que Creativo. ¿Cómo? Porque para mí ser creativo es un adjetivo, no es una posición laboral. Claro. Me explico, me le pregunto, ¿por qué lo que es eso? Me explica, me dice, no, eso es una agencia de publicidad. Uno hace anuncios, uno se inventa anuncios, se escribe y yo, wow, pero yo pudiera hacer eso perfectamente. La cosa es que en ese mismo bar, ahí mismo esa noche, hay otro tipo. Eh, Papolo me dice: Habla, háblate con Ángel. Yo okay. ángel. Dime de esto de publicidad, ¿cómo es que funciona esto? Yo tenía una niña, yo tenía un buen ingreso de mis obras, pero no era un ingreso fijo. Okay. Bueno, el caso es que nada. Me... O sea, tú estabas viviendo la vida de artista, entonces. Sí, porque sí tú 100%. Como artista y, y, y generando un ingreso sí, de 100%. Obra. Yo vendía mi okay. obra, vendía y... mi pintura, 100%. De hecho, bueno, me contratan en una agencia de publicidad. Yo no sé cómo me contrataron, pero me contrataron. Yo no tengo idea de qué se hace ahí. Nunca había preparado un currículo no, ni mucho no, menos. No, yo no tenía, no tenía currículo. Bueno, okay. pero empiezo a empiezo a inventarme cosas, empiezo a aprender, sigo mi carrera de pintura hola, y, y perfecto. En ese momento pasa algo y es que la galería que me representaba, la galerista se divorcia, hay un tema con, con su... entre eso, Y la galería digamos que cierra, y mis obras cierran, la, la, la incautan en el divorcio de, de la galerista. Sí. Y entonces yo me veo sin ingreso, y, y bueno, entonces empiezo a cogerme la publicidad un poquito más en serio, o el trabajo, el empleo, pero sigo pintando y empiezo a ver. El caso es que en un momento, ya yo tenía dos años, y le digo a, a unos amigos, le digo, ven acá, pero esto no es tan difícil, viejo. Nosotros deberíamos montar una agencia porque esta gente no hace nada que nosotros no sepamos hacer. Nosotros somos lo que hacemos Nos, el trabajo. No, nosotros podemos hacer esto. Bueno, empezamos una primera agencia que se llamaba Champú Comunicaciones. Okay. Que fue muy exitosa ese año. Y en Champú Comunicaciones que fue muy exitosa como empresa, pero fue un fracaso como sociedad. Yo me doy cuenta que no, que yo no tengo idea de cómo se maneja una empresa, que, no, que yo no sé nada de cómo se maneja eso. Pero ya estoy metido ahí. Entonces me inscribo, cojo unos cursos de negocio, cojo un curso un un, un PDG, Programa de Dirección General en Barna. Y más adelante hago unos cursos en Harvard, esos cursos que son como intensivos de 15 sí, días, qué sí. sé yo qué. Y, y nada, y fui como, yo termino montando la empresa, ni siquiera era por convicción, era más por curiosidad. Era como, déjame ver, si esta vaina se da, o déjame ver. Y bueno, se cumplen 15 años este año de capital. O sea, tú ibas como, ok, voy abriendo aquí, bueno, pues se todo. esa puerta se está abriendo, déjame ver, déjame ver qué hay después de... Aquí. Es así, uno de mis grandes defectos, y, y estoy muy consciente de él, es que cuando yo tomo decisiones, yo no siempre evalúo la mejor consecuencia, sino yo evalúo la mejor historia. ¿Cuál es el mejor guión? ¿Tú entiendes? Okay. O sea, es como que de estas decisiones, no es cuál, es cuál es la que más conviene, es cuál es como la mejor vida. Okay. Si yo estuviera escribiendo mi vida, que uh -huh. es lo que estamos haciendo todos, ¿verdad? ¿Cuál hace el mejor guión de vida? Entonces, eso para mí pesa mucho en la toma de decisiones. Mucho, M más de lo que la gente se imagina. Y ven acá, yo pensando entonces, ¿tu esposa es así o es no. más.? Mi esposa es, mi, esposa es mi, mi estructura. Mira, ella está de viaje ahora. <laughs> ella tiene dos semanas de viaje en mi vida. Yo le digo, mi amor, mi vida es un desastre. Fíjate que tú llegues, porque yo me acuerdo a la hora que, a la, a la hora que no es, como disparate, bebo cerveza a las 10 de la noche, hago todas las cosas. Yo necesito que tú llegues rápido porque yo no tengo tu estructura. Mi esposa es muy estructurada eh, y ella me, me suple una estructura necesaria <laughs> en mi vida. Así ay, que na nada que ver. A mi mujer no me gusta mucho esta conversación. <laughs> <laughs> mi esposa es. es, es eh, sí, o sea, mi vida, yo tengo ya, qué sé yo, dos semanas que ya estoy solo en la casa con, con, con mi hijo. Ah, pues fue. O sea, tú, tú llegaste a despedirte. Bueno, yo, nosotros nos juntamos en Boston, yo llegué. Okay. Ella llegó este domingo, llegó y se fue ayer de nuevo. Ok. Eh, y llega el lunes. Entonces, digamos que sí, que no ha estado aquí. Yo tengo dos semanas solo, básicamente, salvo un día. Pero ya yo necesito que llegue porque esto es insostenible. <laughs> Mira, yo con, con lo que yo voy haciendo, con a otras personas, eh, hubo un momento, ya no, pero hubo un momento que yo creo que esto no lo he compartido nunca. O sea, no ha habido tampoco el, el momento de compartirlo. <laughs> pero hubo un momento en el que el ingreso de lo que yo estaba generando, también era un punto en el que yo estaba, con mi ingreso de mi trabajo formal, yo estaba al 50% por todo el tema de la pandemia pero hubo un momento que el ingreso de lo que yo generaba por producirle podcast a otras personas yo creo que llegó a superar mi ingreso fijo y yo no me di cuenta <laughs> o sea yo no me di cuenta fue mi mujer que me dijo pero, pero venga, o sea, acá fulano, viejo considera eso sí o sea esto está pasando y, y de verdad sí lo que pasa es que yo no sé cómo tú manejas el dinero entonces eh, eh, hemos empezado a ver remanentes de ese dinero que entra Además de las inversiones que se van haciendo en, el, en, el, en, el, en los equipos y como para que todo se vaya ambientando mejor. Eh, hace dos meses yo te hubiese traído aquí a Pasacalor. Te tengo que decir que venga con... Un, no te puedo traer a esta ahora porque el sol muere ahí. Eh, todo empezó a estructurarse, a organizarse mejor. Esto yo sí lo he dicho varias veces. Y es para que si alguien lo ha dudado, que lo ponga en ejecución. Fue cuando yo dije, no, todo el dinero que entre de eso, yo te lo voy a transferir a ti. Y cada vez que entra algo de dinero extra... Ella me dice: mira que vamos a. No me explique. O sea, di... eh, dispon. Que te voy a hacer un, repo... ¿Un reporte de qué O sea, resuelve. Tú eres que sabes. El tema del dinero para mí es un gran misterio. Eh, eh, si yo manejo una empresa, yo con la empresa sí el dinero como que lo, 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 lo manejo mejor que mi vida personal. Pero yo estoy seguro que, porque me pasa, porque eso no, ese ingreso no es solo para ti. Porque de ahí dependen todos tus colaboradores. Claro. Pero donde iba con el tema del dinero, es que el dinero nunca fue algo, nunca, nunca fue algo que yo, que era una, un objetivo, ni una meta. O sea, yo nunca, nunca nadie que me conoce me oyó o, pe, o yo nunca pensé de que, diablo, yo quisiera tener dinero. O, diablo, vamos a hacer esto porque me va a dejar tanto. Yo siempre hago las cosa porque yo creo que, que me gustan. Claro, eso no quiere decir que a mí no me gusta ganar dinero, por supuesto. Claro. O sea, ni no, tampoco que... Pero digamos que ese no era, el, nunca fue un objetivo. Y todavía hoy, que, que el éxito económico de Capital con alta y con baja, pero digamos, supera cualquier cosa que yo pudiera haber eh, eh, pensado, yo lo manejo como con un grado de sorpresa absoluta y constante. Y yo digo, wow, también alguien se equivocó aquí, ¿tú entiendes? <laughs> cuando, cuando diseñaron la vida, alguien se equivocó y me, y me siguen porque, yo no sé cómo, pero, pero mi esposa conoce es mucho más estructurada también. Eh, yo, yo creo que yo soy una persona de grandes ideas y de grandes visiones e intento rodearme de gente que me ayude a ejecutarlas porque yo no soy una gente de detalle ni soy una gente de ejecutar yo soy una gente de soñarme la idea de decirte, no es que lo que hay que hacer aquí es tan 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 y pintar una visión que es lograble y que yo entiendo que es viable y que puede ser muy poderosa y necesito gente que me ayude a llegar ahí claro porque yo solo me cuesta, me cuesta mucho más. Yo, yo quiero grabar... yo no sé, yo iba a escribir algo, a grabar un episodio. Yo tengo como muchas ideas en la cabeza, pero hay algo que yo que me llegó a la mente que es del tipo de persona que tú necesitas en tu entorno. De, uh -huh. hay, hay, por lo menos, eh, por ahora, lo que tengo en mi cabeza, tú necesitas tres tipos de gente en tu entorno. Una gente que crea en ti, uh -huh. que crea en ti, pero que cree en ti ciegamente de vamos arriba. Pero tú necesitas también una gente que te aterrice y que dude de ti y otra que te empuja a poner la cosa en práctica. Sí, hay, hay que rodearse de gente. Nosotros el año pasado lanzamos un concepto que se llama la sociedad. La sociedad es un grupo de, de empresas que yo he ido armando junto con personas que he ido reclutando que son socios, sí. que son mis socios. Pero y por se llama la sociedad. Pero la idea de eso es, es rodearse de talento, de gente talentosa. Eh, y, y compartir, compartir las riquezas o sea uno genera riqueza hay que compartirla y hay que compartir la responsabilidad porque al final del día lo que yo quiero es tiempo y silencio y la otra cosa que es importante para mí es entender cuánto dinero que yo necesito no es cuánto dinero yo me puedo ganar es cuánto que yo necesito Entonces, llega un momento cuando el dinero no influye directamente en tu calidad de vida o en la calidad que tú quieres ¿para qué es que tú quieres más? ¿A ¿Qué es que tú quieres más? O sea, ¿Qué es lo que tú vas a hacer con más? Y, y obviamente, bajo el peso del capitalismo moderno, del capitalismo tardío, por decirle así, que gente es este que estamos viviendo ahora, que el dinero se ha vuelto un valor humano. Sí. Eh, eh, yo decía ayer, justamente, decía que durante mi vida, en el transcurso de mi vida, ser ambicioso pasó de ser una falla a ser una aspiración. Cuando nosotros éramos niños, ser un tipo ambicioso era, un, era malo. Sí. Y ahora es bueno. Eso pasó en la vida de nosotros. Y eso sí. es todo un impacto directo de, de, del, del capitalismo tardío, del capitalismo excesivo. Porque yo no tengo nada en contra de, 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 de digamos, que el fundamento del capitalismo, pero sí del capitalismo excesivo que estamos viviendo ahora. Eh, y yo veo gente con tanto dinero que siguen viviendo una vida miserable porque no saben cuán, cuándo es suficiente ni cuánto es suficiente. ¿Cuánto, cuánto es lo que necesitan genuinamente? Para pa vivir bien bien con, con, con ahorro y con todo lo que tú quieras, pero en este país hay una carta con el mundo, ¿no? ¿no? No es un problema dominicano ese. Sí, pero, pero o sea, y yo me imagino, y usaremos esa referencia mucho, pero es porque esto es lo que tenemos más cerca. O sea, sí. no es que nada más pensamos que aquí, so, que no, este es el, el, la cuna de los problemas. No, pues no, pero esa es nuestra realidad, claro. claro. Y nosotros obviamente no, no, pero sí yo creo que hay problemas que son... Que son dominicanos y hay otro problema que son heredados. Nosotros, obviamente, vivimos bajo la sombra de, 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 de Occidente, ¿no? Vivimos bajo Estados Unidos, o sea, geográficamente y, y conceptualmente. No te escucho. Vivimos bajo la sombra de Estados Unidos y, y heredamos una serie de, de, de aspiraciones, de valores, de, de todo eso que viene, que viene de ahí. O sea que nada, eh, yo creo que el, que el tema del dinero hay que manejarlo con un granito de sal. Yo creo que hace una gran diferencia en tu felicidad en una primera parte. Sí. Pero llega un momento que, que deja de hacerlo, de, de, de un número para arriba deja de tener ese impacto. Deja de tener ese impacto, deja de tener sentido. <laughs> o sea hay un, hay un estudio eh, que dice entre el, el que ganas cinco mil dólares al año y el que ganas cincuenta mil dólares al año, hay una diferencia enorme en, sí. la, en la felicidad. Pero entre el que gana 50 y el que gana 500, al contrario, hay un hay un, un dip. Hay una, un declive entre el que gana 500 y. Correcto. Y, ok. Mira, ok, espérate, porque, o sea, nosotros vamos a darle muchísima vuelta a la conversación. Vamos a tener que ser dos episodios. Yo no tengo que. Yo duré, yo, yo duré aquí hablando. O, o, ojo, esto no lo cuadramos tampoco. Pero... Esto hasta que tú tengas tiempo. Pero yo diría que hablando dos horas y media con Tuto Guerrero. Pero dos horas y media. de, Yo no sé si tú has hablado con Tuto. Tuto es... yo lo conozco y hemos hablado. Pero no hemos compartido mucho no, así. No, sino no, que no. hemos hecho algún proyecto junto en algún momento. O hemos compartido algo en algún momento. Viejo, era... Fue una conversación de... ¿Qué te digo? Yo... O sea, mi, mi, mi idea con esto... Yo siempre he dicho... Siempre, siempre, siempre... Eh, yo sentarme con gente con quienes yo quiero conversar. Uh -huh. Ser curioso con ellos... Y disfrutarlo y que quede ahí. Y quien mm. quiera consumir lo que lo consuma. Claro, la cantidad ¿no? de gente que me escribió que se tiró las dos horas y media, porque es un, un storyteller muy bueno. <laughs> o sea, y te, te transporta la emoción. O sea, que el tiempo aquí no es problema nada más que tú, lo que tú dispongas. Eh, pero yo quiero, porque me interesa mucho conocer sobre, sobre Alaska. O sea, conocer del viaje, conocer de los pasos que tú has dado para, para estar ahí. Y. Yo vi una vaina que tú publicaste y yo dije: Este hombre está loco. O sea, el lente que él tiene puede agarrarlo desde lejos. ¿Y por qué? Ah, estamos en. Eh, eh. Estamos aquí, entonces, por aquí hay huellas. Esas huellas parecen de oso. Por eso, eh, aquí es que vamos a poner el campamento, porque por aquí es que pasan las huellas. Y yo, ¿cómo aquí? O sea, ¿no debería ser un poquito más lejos? Bueno, eh, de, de, <laughs> en, de entrada, tú entiendes como si el oso es una casa de campaña, no va a pasar por ahí. Pero tú sabes que ese es un terreno que lo han utilizado recientemente para, para pasar el tema. Bueno, Alaska de entrada es un estado súper, súper grande. O sea, cuando uno habla de Alaska, tú dices, bueno, ¿pero de dónde que estoy hablando? Pero para... Digamos que vamos a dividirlo aquí en, en, en cuatro áreas. Uh -huh. Tú tienes Southeast Alaska, que es uh -huh. como el rabito que hace frontera con Canadá, que es mucho más húmedo, bosques, eh, mar, ballena, oso. Eh, eh, ¿Tú entiendes? es, es una, Eso. Después está lo que es eh, la uh, Katmai Península, por decirte que es un tipo donde hay, si hay una cantidad de osos, incre muchísimo, y también hay costa, una península que sale apuntando hacia el, hacia el oeste. Después está Central Alaska, que es todo el centro, el corazón de lo que tuve de Alaska. Uh -huh. Y después está lo que vamos a decirle, el, 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 el norte, uh -huh. el Northern Alaska. ¿Dónde que tú vas? Yo voy a varios lugares. Okay. Yo he estado en todos esos lugares que tú hay. Donde yo no he estado, por ejemplo, que me encantaría en el momento, es en Aleutian Islands, que son unas islas que salen de la península, pero se van alejando y casi que llegan eh, a, del otro lado a, a Rusia. Ahí no he estado. Pero en este último viaje, tuve en el no, en el norte, o sea, uh -huh. en, el, en el Ártico de Alaska. El ártico lo que te quiere decir es que está por encima del, del círculo polar. Y el uh -huh. círculo polar es el último punto o el primer punto donde el sol no toca el horizonte en, okay. con el solsticio de verano. O sea, okay. el, nunca se pone de noche en, en el verano. Yo estuve ahora en, en un sitio que se llama Brooks Range, que es al norte, eh, en un río que se llama The Canning River. Canning como, como de, de lata, o sea, C-A-N-N-I-N-G. Eh, flotando en ese río uh -huh. hacia el norte ok eh, ese fue el, el viaje de ahora de a... pero bueno estamos en bueno no es verano es, ya zona. es verano ya es verano en esa pero zona. yo fui yo estuve la primera semana de la segunda semana de junio y lo que estábamos buscando y lo conseguimos por suerte era la semana de transición okay. eso quiere decir la semana de transición entre primavera y verano donde todo cambia entonces, por ejemplo, yo llegué al, al, a, a este campamento y todo, es, todo es, la tundra es un lugar muy, muy particular. O sea, y, y, y las montañas. Esto no era tundra, tundra, porque era muy montañoso. Pero digamos que el suelo, son suelos con muchos musgos de diferentes colores: rojos, naranja, blanco, ¿Tundra, amarillo. Tundra, tundra.? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo.? ¿Tundra? La tundra es, digamos, que es, es, sobre todo es pl plano, okay. llano, es sobre todo. Llano. Donde no crecen árboles grandes, uh -huh. sino que crecen arbustos. Se, también se caracteriza porque el suelo es un suelo muy particular, donde puede ser musgo, donde puede yeah. ser eh, eh, tósox, como una hierba, como en, en una bola, que cuando tú metes el pie se te doblan los pies. Eh, obviamente, pero y el suelo está congelado, o sea que incluso en verano, donde se descongela arriba, está el permafrost, que aquí abajo está congelado permanentemente. Y eso contiene una cantidad de gases de metano, de carbono, ahí abajo. que lo tiene A medida que se va derritiendo eso, con, con ahora con el, con el cambio climático, pues todos esos gases van saliendo de ahí abajo. Okay. Entonces nosotros fuimos por este río que va, el trayecto que hicimos en el río, que fue un trayecto corto, eh, flotando en un, una balsita inflable de 20 y pico, 30 millas, que, o sea, que, que nada, lo hubiéramos podido hacer un día si hubiéramos querido, pero lo hicimos en, en, en diferentes trayectos, mm -hmm. moviendo el campamento. Va por medio de las montañas del Brooks Range y termina en lo que dicen los Coastal Plains, que son ya en la costa norte de Alaska, que son como ya unos llanos okay. y pantanos donde millones de aves van a anidar y a pasar el verano. ¿Por qué ustedes buscaban precisamente la semana de transición? Porque yo quería documentar eh, o capturar o vivir esa semana de transición. Eso es una razón. La segunda razón es porque no hay mosquito. Los mosquitos, <laughs> los mosquitos salen en verano. Que ya okay. me to los últimos días sí ya me tocaron mosquitos. Pero cuando yo te digo mosquito, no es mosquito como aquí, que hay tres mosquitos, no, sí. es que hay miles de millones de mosquitos, miles de millones, o sea, literalmente, alrededor de ti. Si tú tiras ciegamente la mano hacia arriba, coge 20, o 30 o 50. ¿Qué? O sea, eso yo lo viví en hace en el 2014, en otro viaje al Ártico, al río Kokolik, eh, y es una cosa, es una locura. Eh, Ahora, cuando yo fui, todavía hacía frío los primeros días, todavía hay mucho hielo, eh, pero los paisajes son preciosos porque son muy naranja. El musgo es naranja, amarillo, el liquen que crece en las piedras... Es, o sea, es una cosa, a mí me vuela la cabeza todo esa parte de, del liquen, el musgo, y, y lo, los, los willows, lo, los sauces que son estos arbustos pequeñitos. Uh -huh. Eh, bueno, sí, pequeñito, pero arbustos, eh, cuatro, cinco, seis, siete pies. Okay. Eh, empiezan a... Estaban todavía en capullos abriéndose. Que yo nunca lo había visto así. O sea, que es muy bonito. Y en, en ese proceso, ¿qué animales tú...? Yo sé que tú has, tú has hecho muchas fotos de, de aves. Yo he visto mucha, uh -huh. muchas aves en, en tus fotos. Tú has compartido unas fotos de unas águilas americanas espectaculares. Eh, pero, ¿qué animal...? Mi pregunta es: ¿te encontraste con algún oso en este viaje? En este viaje ¿o sí, en no? este viaje sí, pero te voy a contar lo, lo, la dificultad y después te voy a hacer la anécdota Por que favor. no pasó. La dificultad donde estábamos ahora, que son espacios muy, muy grandes. O sea, estamos hablando de que tú en todo momento tienes una visibilidad a millas y millas, y, y los animales también. Sí. Entonces, tú puedes ver un animal, pero está tan lejos. Eh, eh, que tú no le puedas una foto, porque y él te ve a ti de muy lejos, a diferencia además no hay bosque, no hay árboles o sea que no hay donde tú estás, todo claro. ahí abierto. Lo que nos pasó esta vez fue que yo y Cameron, Cameron es un guía que yo he usado varias veces, yo uso la misma, los mismos guías siempre, eh, nos fuimos a caminar, tuvimos una montaña, cuando estamos en la montaña, en media montaña, miramos abajo y vemos que hay un oso que está aproximadamente a media milla del campamento caminando en dirección al campamento. El campamento está en un, como en, un en, la, en la orilla del río y el oso va hacia el campamento. Entonces decimos, bueno, tenemos que bajar a defender la comida, porque si se come la comida del oso nos quedamos sin comida. Y, y, y era el día 2. Entonces, bueno. <laughs> tenemos que bajar a defender la comida de un oso. Sí. Sí. Que más o menos cuántos pies tú calculas que tenía? No sé, un oso. Hay una, hay una foto de un oso, del oso por ahí, pero de, de, de arriba, desde muy lejos. Entonces... Ay, Dios mío. Empezamos a caminar y, y bajamos y bueno, todo el plan de bajar como para no toparnos con el oso de frente y no como por atrás y en eso que. Pero desde arriba tú ve al oso, pero cuando tú bajas que están los altos arbustos de que muy densos en, ahí en esa parte, uh -huh. pues tú no ves nada. Entonces llegamos y no vemos al oso y yo, bueno, para dónde se fue el oso? Entonces, el, el, todo el tema era que llegamos al campamento, el oso no estaba ahí, pero no sabemos dónde estaba el oso. Entonces decíamos: Bueno, se habrá acotado, siguió caminando, no está mirando dónde está. Entonces, esa noche casi no se durmió Eso ahí. Eso te iba a preguntar, imagino que Esperando a ver dónde estaba el oso. Entonces, pero, esto fue un viaje donde vimos menos animales que en otros viajes. Vimos, vimos ese oso, vimos un wolverine, que yo nunca había visto uno, wow. primera vez. No le pude hacer fotos porque estaba sentado en una silla desayunando, en una silla plegable de esa y de repente el Wolverine pasa por el frente de nosotros y sigue. O sea, no me dio tiempo a nada. Pero, pero y tampoco, también me imagino que hay un tema de, de no hacer certain movements, de no hacer como movimientos. Claro, poco, tú, no quieres, tú no quieres asustar a ningún animal. Eh, pero además, todo este proyecto de Witness of Silence eh, eh, y el texto que lo acompaña, se basa en que mis primeras experiencias como fotógrafo eran más parecidas a las de un cazador. Okay. Pues era como que yo tú iba, eh, tracking, ¿verdad? siguiendo un animal, y era todo un proceso muy parecido a la de un cazador, a diferencia de que al final tú en vez de un tiro tiraba una foto. Okay. Eso ha cambiado completamente hace unos años para mí, y, y, y ahora yo digo, soy más testigo. Yo no quiero cazar nada, yo no quiero perseguir nada, yo quiero estar ahí y entender mucho la dinámica del lugar, de cómo todo se conjuga. O sea, entonces eh, tú sabes que la gente que... El, lo, lo, la cultura del vino tiene un tema que se llama el terroir. Y el terroir es como un concepto que abarca eh, el clima, la tierra, la luz, eh, todo como junto. Todas las condiciones climáticas y, y, y geológicas de ese lugar para ese vino. Okay. Ese mismo concepto aplicado a la fotografía, vamos a decir un photographic terroir, es lo que a mí me interesa más hoy por hoy. Y mi rol yo siento que debe ser... Más de testigo que de cazador. Okay. Y entonces ahora yo tengo otro, por eso ahora tuve en mi trabajo mucho más paisaje, mucho más animales más pequeños en el frame. Yo entiendo yo intento ser muy respetuoso del espacio del animal. Por ejemplo, nosotros en, ahora, en, ahora encontré un nido de, de un gorrión. Yo no le hice ni foto al nido del gorrión, porque yo dije: No, yo, yo no quiero, de un gorrión no, de un. Sí, de un gorrión, un sparrow. Yo ni quiso, o sea, yo no, yo no quiero intervenir, yo no quiero molestar a este animalito. Yo lo voy a ver de lejos, qué chulo, y, pero no me voy a poner a hacer una foto porque para hacerle la foto tengo que intervenir. Entonces, okay. yo estoy en esa, en esa dualidad de intervenir lo menos posible y de ser como un testigo de todo o sea, eso. Tú dejaste de perseguir y ahora lo que tú haces es que tú llegas y. Ahora estoy. Estás. Estoy. ¿Cómo es? Conociéndote lo poquito que te conozco, algo de eso. Tú lo has llevado a tu vida personal y tu vida profesional, o de tu vida personal y profesional es que tú has llegado a, a de mi vida personal sí, Ok. La profesional es otro mundo para mí. Yo entro a la vida profesional como el que entra a otro planeta, como el que entra a otro país. Yo siempre me siento extranjero en la vida profesional, okay. eh, lo cual yo creo que es una ventaja competitiva, by the way. Yo creo que me, me hace muchísimo bien. Eh, pero sí, obviamente, en mi vida personal. Pues la, la búsqueda de, 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 de la armonía y, de, y del silencio. Y no quiero decir que lo he logrado ni que yo soy ningún gurú de yoga. Todo lo contrario, yo soy un desastre. Y por eso tengo esa necesidad de, de, de encontrar eso. Es algo que, por ejemplo, que he encontrado mucho en la jardinería. A mí eso la felicidad, la, yo digo que es el secreto de la vida de la jardinería. Es las pocas cosas que yo considero verdad. Yo todo lo otro lo considero ficción, pero eso lo considero verdad. O sea, tú consideras todo, todos los otros aspectos de la vida. La gran son, mayoría. Son Por ejemplo, ficción, voy a decir, voy a decir, eh, la economía es ficción. No lo inventamos sí, nosotros. Sí. Los derechos humanos, ficción. Sí, sí. Eh, las leyes, ficción. ¿Cómo le explicamos a la gente? Porque yo te entiendo. Yo te entiendo porque empecé. Pues, ya igual, quien escucha el podcast tiene que estar harto de escucharme decirlo. Pero yo volví a leer desde hace algunos meses y ahora no me pasa un día sin que yo pueda terminar, o sea, leer aunque son una página de un libro. ¿Cómo le, ¿Cómo le explicamos a la gente ese tema de cómo que la economía es ficción? Porque yo, lo bueno, yo oigo que hablan de ella son, y de los derechos humanos. Claro, eso. lo que pasa es que le eso, explicamos son gente? ficciones. Ficciones no quiere decir que sean malas. O sea, son ficciones que son útiles para vivir en sociedad. Pero son cosas que nosotros no inventamos. Todo eso, la religión es ficción. Son cosas que nosotros no hemos inventado. Son historias. Todas son historias o creencias. Son, son historias que nosotros hemos contado, nos hemos creído y hemos diseñado cosas. Algunas mejores que otras, una no han hecho bien, una no han hecho mal, pero es ficción. Entonces, a la larga, todo esto. La ropa, ficción. Todo, sí. ¿Tú entiendes? Sí, todo sí. esto es ficción. Ahora, la jardinería cree una planta que uh -huh. tú la ves crecer, que se reproduce, que tiene una serie de fenómenos, interacción con que el medio ambiente. Aquí antes de nosotros estaba. Con la cual tú influyes, a mí me parece de las cosas más hermosas, porque es verdad es algo entonces en toda esta búsqueda de la filosofía cada vez que tuve a entrar a la búsqueda filosófica desde de los últimos dos mil años o, tuve mucho el tema de la verdad o sea, hay dos grandes preguntas siempre que se hacen los filósofos una es ¿cuál es la verdad? y la otra ¿cuál es la manera correcta de, de vivir? esas es son las dos bueno las dos preguntas principales uh -huh. yo no me sé la respuesta a ninguna de esas dos por supuesto sí. pero sí te puedo decir que yo entiendo que la jardinería te da eso y en la jardinería me he puesto a buscar si hay una filosofía sobre la jardinería y hay muy, muy, muy poca. Encontré un libro en estos días que estoy leyendo ahora mismo, pero hay muy poca información sobre eso. O sea, que quizá, quizá te motive y empiece a escribir sobre eso también. <laughs> no sé, no sé, quién sabe. ¿Quién sabe? <laughs> Porque hablando de, de escribir, de, primero, tú tienes eh, disponible en, en diferentes lugares y de hecho hay una plataforma en Instagram que lo... Que Tus lo libros da. en casa. Tus libros en casa lo tiene. Eh, Jorgen se llama, ¿cómo se pronuncia? Eh, yugen. Yugen, Yugen. Yugen es una palabra japonesa que yo en esta búsqueda de cómo título el libro encontré esta palabra japonesa que es, se traduce más o menos como, como el, mister, el misterio hermoso pero doloroso de no, enten, de, de no entender la vida. O sea, es como por ahí, ¿tú entiendes? Pero, pero como frente a un evento natural o frente a la grandeza natural, o sea, frente a eso. Yugen, Siete Viajes eh, por Alaska, está disponible en, en Cuesta, en Tus Libros en Casa, en El Típico Bonao, <laughs> en... Que es una parada obligatoria, Caminos a en... Ay, en la tienda... En esta tienda ecológica, ¿cómo se llama? Tinglar. Tignar, en Tinglar. Tignar. Está en Mamey. Y... No sé. Y ahí creo que... Bueno, y creo que ahí está. Entonces es un libro sobre sobre mis viajes a Alaska, eh, con un pequeñito sazón de ficción. Okay. O sea, es los viajes contado tal cual, pero con un personaje ficticio que me reemplaza y algunas algunos sucesos de ficción como para, eh, nada, para darle un poquito más de cierre, pero digamos que 90% es realidad. Ok, ok. Eh, ya saben, lo pueden conseguir sí. en, en todos esos lugares que dio Mario. Yo igual voy a dejar... En la, en, el, en la descripción de este episodio, la, la de tus libros en casa, que uh -huh. es una de las más fáciles de conseguirla porque la gente no quiere moverse de su casa. Sí, realmente. Te, te lo llevan a tu casa. Es un libro de 500 ejemplares solamente porque es un libro que sale de mi bolsillo.com. Sí. Entonces, eh, hay 500 ejemplares. Eh, Habían. tiene que Sí, se, se tienen que haber vendido 200, yo te diría. Creo, así más o menos. Pero ya saben, es eh, una edición limitada. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hay, vamos, compren libro que, que hay que salir de eso. Mira, eh, lo que te preguntaba sobre, sobre qué tú has aplicado, eh, porque no sé si, si quizá el Mario de hace 10, 15 años, 20 años, era un perseguidor y ahora este es uno de. De estar y ver cómo las cosas se desarrollan e intervenir cuando sea necesario yo, intervenir? Yo creo que sí, que, que definitivamente ese cambio de, de rol no se limita solamente a la fotografía. Yo creo que, se, que es un, una evolución en todo. Eh, yo disfruto mucho cada vez más el, el, eso, la muerte del silencio. Yo hace 10 años no te he del silencio. Uh -huh. Ahora, para mí, ese es mi gran tema. O sea, eh, eh, la soledad y el silencio. Y no es quiere decir que yo tenga 24 horas en soledad claro. y silencio, pero que lo necesito, mi dosis diaria de esas dos cosas: de café, soledad y silencio. ¿Tú, ¿Tú has investigado algo? ¿Te ha causado curiosidad el tema ¿Hay unos retiros de silencio? No, porque el retiro se viene con más gente. Y entonces se, <laughs> se me jode lo de la soledad. <laughs> de la soledad. <laughs> yo ahora compré un libro en, en Boston de un explorador eh, noruego. Mm que se llama El silencio en la era del ruido. En, en inglés, Silence in the Age of Noise. Eh, no me acuerdo el nombre del autor, lo tengo Le que apuntar. Eh, pero, músico, pero es un escuchado, autor escuchado. Eh, en noruego, entonces es un nombre noruego, pero lo, lo tengo ahí. Nada más me leí la introducción en el avión, eh, me, me encanta y me, me relaciono mucho. Es un tipo que es un explorador que creo que es el primer hombre que hizo el Polo Sur, el Polo Norte y el Everest, las tres cosas. Okay. que Pero que hice el... Mira, ahora caí. El, hice, el, hice el comentario de lo del libro de Jürgen porque te iba a hablar de The Witness of Silence. Ese proyecto se va a convertir en un libro, en una, en una exposición fotográfica. No, ¿En ese, pro ese proyecto se está ahora armando con esta gente del Dorado y es como una exposición digital, digamos, que okay. tiene los videos del viaje, varios videos del viaje, las fotografías del viaje. Y tiene un poema que se llama Witness of Silence que es el poema que narra. Yo a todo, pro, a todo proyecto fotográfico de cualquier naturaleza le escribo lo que es un artist statement que, que fue parte de lo que es verdad de mi formación artística que es como un texto que define la intención de cada proyecto. Esta vez eh, la primera vez que ese texto ese statement tiene la forma de un poema. Ok, ok. Eh, tú me estabas haciendo la. El, el, yo no sé en qué momento cortamos la historia de lo del oso, por lo del Wolverine. Bueno, nada, el, no, el, el oso, bueno, el oso, eso nunca apareció, eso fue el gran. Nosotros cada dos días movíamos campamentos. Uh -huh. Camp Mover campamentos es recoger todo, ponerlo en la balsa esta y, y remar o flotar a tal, a tal sitio. Son campamentos que no están definidos, o sea, tú te paras donde tú quieras. Mira, ahí se puede, o allí, o sea, no es que hay. En, en nada nada definido ahí no hay ningún tipo de señal humano o sea ahí no hay un letrero un zafacón nada o sea nada. no es, vamos para el pico que aquí hay señales no, de no, siga no, por aquí no, vamos para adelante está crudo 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 o sea eso hace dos mil años era así tal cual está hoy tal cual Qué que es de las cosas que a mí me gusta o sea que tú tienes como esa inmersión realmente absoluta en un sitio donde el única lo único símbolo de civilización es eres tú y lo que tú llevas o sea es como el código penal nuestro Hace dos mil años era el, el mismo, mismo. Yo, Mira es una buena <laughs> analogía Exactamente Quizá que lleva a Los diputados Para allá Para pa, pa <laughs> Brooks Ranch <laughs> eh, eh, Dios mío El sobre Ay Dios eh, Perdóname Que fue que te interrumpí Te interrumpí Con, con eso dije no me puedo Bueno comer, con, con lo con del este, oso con Entonces con Punch, teníamos eh, Bueno vi un Wolverine Ajá. Vimos varias manadas Manadas no, Varios pequeños grupos De caribú Los caribú Están en constante uh -huh. migración ¿Verdad? Ahora van hacia el, hacia el norte eh, para, para dar a luz. Calibú dan... es como un venado enorme. Mm, Calibú es un reno. Es un, okay, como un reno. Pero el reno europeo, que es muy parecido, que es en el que anda Santa Claus, uh -huh, uh -huh. es muy parecido, salvo que es domesticado y tiene las patas más cortas. Y o sea, Este tiene pelo, más pelo. Depende del, de la temporada del okay. año. Él va cambiando su pelaje. Los cuernos también, lo bota y vuelve, vuelve y, lo, y lo, 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 lo crece. Y entonces ahora tengo esa migración a los Calvin Grounds, a, lo, a, lo, a donde dan a luz, ¿verdad? Eh, hace unos años tuve la suerte de encontrarme con una manada de 60.000 caribú. Ahora no, ahora mismo grupitos de 20, uno de 10, uno de 4, pero pasaron por el campamento. ¿Eso te preocupa? Cuando tú. Si, si ¿Son temporadas.? O sea, no. ¿Te preocupa en, en el sentido de.? de, de... De si es un tema de que nosotros estamos acabando con la naturaleza o si... No, es... no, 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 no. Lo que pasa es que la manada, la manada no se sabe por no, no tiene una ruta. Okay. coge Pero la manada va en una dirección, pero esa manada se va dividiendo. O sea, eso no quiere decir que sea el tamaño de la manada. Eso quiere decir que yo vi un grupito X y que la manada quizá cogió otra ruta, lo que sea. Habiendo dicho eso, las manadas de caribú sí han disminuido. Hay varias en el Ártico, está el... el la manada porcupine, la manada del, del western arctic, la de Teshok Pack, hay varias manadas que están, son independientes. La gran mayoría ha disminuido su, su, su número. De, mm -hmm. O sea, estamos hablando de que, de que puede hay manadas que de 200.000 animales han bajado a 100.000 100, animales o lo que sea. Y históricamente tienen bajadas y subidas. Ahora lo que pasa es que hay muchas bajadas y no, no parecería haber subidas. Eh, por eso hay mucha preocupación en el Ártico ahora mismo con todo el tema también del tema del petrolero. Eh, obviamente, el Caribú es como el McDonald's del Ártico, ¿verdad? O sea, como el, el, el Kentucky Fried Chicken del Ártico. Sí. Todo el mundo come de ahí. Los lobos, los osos, la gente. Eh, o sea, es, es quien alimenta todo. Okay. Hasta los mosquitos comen de eso. Dina, no, no, no no sabía. Yo lo escuché mencionar reciente en un podcast que había escuchado. Y los, o sea, conecté con eso porque tú me dijiste lo de que, bota, que, que cambian los cuernos. Sí. Porque creo que los cuernos le crecen en un tema cuando la hembra está lista para... Depende del animal, depende del animal. Porque aquí hasta las hembras tienen cuernos. No, diferentes, okay. más pequeños, pero eh, depende. O sea, los venados, hay venado, hay reno, hay alce, hay todo. Uh -huh. Los nombres muy confusos, porque por ejemplo el alce europeo no distingue entre el mus y el elk. Y, o sea, hay como todo una, un, un mangú con los nombres. Pero el caribe es otra cosa. A mí me parecen animales tan. Yo pienso mucho cuando pienso en los caribú. pienso en ese tema que hablaba la del deber. Yo creo que los animales tienen un sentido del deber sí. eh, eh, de, eh, intuitivo, que a mí me, me, me parece sumamente curioso. Que es como pensar en la colectividad antes de. de y de, y de en el, el reto. O sea, yo te, tengo que ir para el norte. Tengo, porque, ah, que no me conviene. Porque hay lo. Bueno, pero que ese es mi deber es ir para allá porque yo tengo que hacer tal cosa. Eh, a mí me encanta la vida del norte, me encanta incluso las... Eh, lo, he leído bastante, bueno, no sé bastante, pero he leído mucho sobre, sobre todas las tribus que, que, que habitaron ahí mm -hmm. o que habitan de alguna manera y he compartido poco con algunas, pero es una vida muy diferente a la de nosotros, muy diferente. Todavía incluso la gente que vive en Alaska hoy, en los pueblos. Cuando yo voy, yo siento que voy como visita de otro planeta. Porque el, calidad, el tipo de vida que tienen, las cosas que le preocupan, son completamente diferentes. Son gente, por ejemplo, que tú te das cuenta que tienen una sensibilidad muy grande. hacia el viento cambió de dirección. O sea, okay. están muy atentos siempre a lo que hace el mundo natural, en todo momento. Están conectados más con el mundo que, 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 que nosotros. Que, que, bueno, ellos están conectados con el mundo, nosotros con la tecnología. Completamente, completamente. O sea, eh, tú te das cuenta, por ejemplo, mis amigos, ya obviamente después de 10 años he hecho grandes amigos claro. allá. Mis amigos me dicen, no, yo no compro carne. Yo la carne la cazo. Una vez al año salgo de cacería y cazo un muso y peco 100 salmones y ¿sí que se recogen mora y la conservan. Todo, Por ejemplo, hay muy poco desperdicio. Nosotros aquí botamos una cantidad de cosas, sí. de comida, de vainas, ¿sí que que. Tipo, no botan nada. Y a mí me encantaría poder vivir así. Sería, sería interesante. Mira, eh, yo te dije lo de las dos horas y media, pero yo no te voy a retener aquí dos horas y media. <laughs> pero. Eh, conchole, de verdad Mario, que cada vez que haya oportunidad de, de, de hablar, nosotros, yo me imagino que hemos dejado decenas de cosas de, no, de los viajes y, y de tus experiencias en Alaska y cosas que quisiéramos conversar también, porque eh, yo quería tener todo listo para empezar a grabar, porque empezamos una conversación incluso fuera, de, fuera del, del podcast, que hubiese sido interesante concretarla aquí. Pero sí hay algo que tú dijiste que me que pusiste en tus redes recientemente. Concho, el que me puso a pensar, eh, primero porque lo, lo asimilaste como que lo aceptaste, y, y a mí me cuesta aceptarlo a veces, sobre la forma en la que nosotros vivimos eh, dentro de esta ciudad. Que, que, la ciudad que, que es una ciudad de agresores y que te obliga, o tú, o tú te. ¿cómo, qué, ¿Qué fue lo que tú O buscías? sea, yo, Santo Domingo es una ciudad que a mí. Me da mucha. A mí me da mucha rabia y mucha pena Santo Domingo, porque es una ciudad que yo le he visto crecer en 20 años y le he visto convertirse en una ciudad que transita sobre la agresión. Entonces, Santo Domingo te obliga a tú ser agresor o agredido en todo eso. momento. O sea, tú, tú no tienes opción de estar, de transitar. O sea, es una ciudad que elimina la dignidad eh, y te obliga a ser agresor o agredido. Eh, eh, y cada vez está más agresiva. Por eso a mí me parece que. El tema de Santo Domingo no se resuelve porque seguimos mirando con la mirada cosmética. Ah, vamos a pintar esta, sí. esta pared, ah, vamos a poner aquí un árbol, pero la experiencia del ciudadano. Aquí se habla, ah, de la densidad, porque tenemos que apoyar el, la, la construcción. Ah, porque es que lo primero, o sea, yo los otros días puse siete recomendaciones para pa, pa, pa el, pa el tema de Santo Domingo. Lo primero es que aquí los sindicatos de transporte quizás no hay que desmantelarla. Nadie tiene. Eh, 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 el escroto político para, para hacerlo pero aquí hay que dignificar el transporte público sí. a mí una persona que no voy a mencionar el nombre pero digamos una persona que de la con una for, de la fortuna más grande de este país me dijo que su sueño era que su hija pudiera andar en, en, en transporte público que su hija andara en transporte público y aquí el transporte público o sea es una gente se va a trabajar se levanta se baña se cambia se monta en un transporte público y es maltratado sí calor, meten más gente de la cuenta, el tipo le insulta, huele mal, o sea, es, elimina la dignidad. Entonces, transporte público. Segundo, aquí hay que suspender la importación de carros usados. Yo sé que hay gente que vende carro usado que se van a poner bravos, porque claro. ese es su negocio. Bueno, yo no quiero. Pero, pero no puede ser porque no podemos seguir metiendo carros. Porque ¿dónde los vamos a poner. Los carros nuevos y los carros usados. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que ser un poco más visionario y largoplacista con el tema de Santo Domingo. Pero es una ciudad de, de la agresión. Es una ciudad, eh, es una ciudad adolescente que tiene un cuerpo de adulto pero una sí. mentalidad de infante eh, y es sumamente in incómodo. O sea, por ejemplo, ahora yo termino aquí ir para mi casa y yo llego a mi casa encojonado. Porque, sí. dime tú sí yo te yo te dije y yo lo he dicho mucho yo, yo he dicho aquí mira yo amo mi país o sea yo yo puedo llenarme la boca y decir que, que y no sé si sea el término correcto pero yo puedo llenarme la boca y decir que probablemente de mi grupo de edad aunque hay mucha gente que tiene mucho amor por su país y por su patria yo tengo un senti yo siento que tengo un sentido patriótico y de amor por por mi país que, que no todo el mundo lo tiene pero yo He dicho constantemente que lo que me va a sacar de mi país, de la tierra que yo amo, es el tránsito. Porque si no, me voy a morir. Es, es insostenible. Y ese tema después del amor patrio es un tema que, que yo quisiera después, no en este podcast, pero lo podemos hablar. Porque a mí, a mí, yo tengo muchas preguntas sobre ese tema, sobre el tema de la, y el concepto patria, que yo cuestiono. Por eso, te, fíjate, que te, dije, que, fíjate que te dije, yo no sé si es el término correcto. No, 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 pero porque... yo, 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 no, yo no lo critico. Yo simplemente cuestiono cosas. De, del concepto patria eh, en general Yuval Noah Harari eh, yo creo que quien mejor lo explica a mí me ayudó muchísimo a entender cosas que yo tenía en la cabeza que no lograba sacar y Yuval Noah Harari me ayudó como a expresarlo de una manera mejor ese es el autor de Sapiens Homo Deus y... y 21 lecciones para 21 lecciones para, para vivir para, para el siglo XXI para el siglo XXI yo le he mencionado mucho ese libro ustedes aquí búsquenlo ya yo finalmente lo terminé de leer eh, de ahí por, por leer Sapiens es eh, que entiendo cuando tú que entendía cuando tú decías lo de, las, eh, lo de la ficción eh, nada viejito gracias verdad a por ti. tu tiempo gracias a a, ti. yo lo valoro muchísimo y cada vez que, que podamos pues voy a valorar vamos contigo. a hacer podcast tú verás? <laughs> seguro que sí <laughs> Está bien. nada señores los quiero mucho bye bye gracias